La verdad que festejar el Día de la Bandera de esta manera es siempre emocionante, con la promesa de la bandera. 40 escuelas de gestión pública, privadas, parroquiales, de distintos credos, reunidos en una única promesa, es muy lindo, es emocionante. Y agradecerle a las familias que confían en nosotros para un acto como este, que vienen, que acompañan, y obviamente a los docentes. Patria construimos todos los días con buenos gestos, con educación, respetando al otro, respetando la diversidad. Entonces es importante que ellos sean conscientes que todos los días construyen Argentina. La verdad es mi primera vez acá en Tecnópolis y la experiencia acá con los chicos me parece increíble porque vinieron muy entusiasmados ellos. Me parece genial porque hay gente que no puede venir, en estos casos algunos papás de algunos colegios, que les es imposible quizás pagar alguna que otro evento, y este evento que es de un colegio es súper importante que sea gratis. Está buena la idea que estén todos juntos, que estén los padres en la tribuna, que sea un ámbito familiar y escolar, ¿no? Ver los maestros con los alumnos. Todos los años que se hace este evento venimos, que venimos totalmente gratuito, no tenemos que andar buscando micros, que es costoso. Así que bueno, es una oportunidad para que los chicos vengan y prometan todos juntos, como a nivel distrito. Un acto lindísimo, 40 escuelas de toda Vicente López, todos los padres trajeron a sus chicos, a los de cuarto grado, que hacían hoy la promesa de la bandera, así que muy lindo, un acto donde los chicos prometieron no solo la bandera, sino los valores que significa la bandera, los valores de la Argentina, los valores de ser ciudadanos de la Argentina, de construir esta Argentina juntos. Así que fue muy lindo, unas muy lindas palabras de Jorge, el intendente, así que muy lindo acto, y ojalá sigamos construyendo esta Argentina que todos queremos.